¿Quién es usted, bella dama? Con su permiso, discúlpela. Con permiso. Ella está bien. Con gran entusiasmo y emoción este fin de semana, fanáticos de Mario Bros se congregaron en el polideportivo Alexis Argüello para disfrutar de un evento sin precedente como es el show en vivo de Mario Bros. Vamos a dejar parte del ambiente que se está viviendo acá en el polideportivo. Buena la organización, ¿para qué? Mejor que la granja de Zenón. Que le han estado brindando también a los niños. Muy bonito, muy bonito. Lo importante de este show es que están teletransportando el pasado a un show en vivo. Así es, claro que sí, porque nos rebota nuestra DJ. Y muy bueno estos shows para todos nuestros niños. También sabemos y recordamos de que era difícil pasar todas las etapas de Mario Bros, que la mayoría solo llegaba al segundo nivel. Sí, pero yo creo que yo las pasé todas. Sin duda alguna, este evento ha sido una experiencia inolvidable, tanto para los niños como para las personas adultas quienes han disfrutado de este show, de los diferentes personajes que están en vivo de los juegos de Mario Bros. Los personajes que han salido, los muñequitos. Sí. ¿Vos quién sos? ¿Qué personaje sos? Es Mario. Mario, Mario Bros. Sí. Me pareció bien. Porque yo tengo juegos de Mario Bros. Y me gustó el show. ¿Qué es lo que más te ha gustado hasta el momento? Cuando apareció la princesa Peach. El espectáculo no solo fue una experiencia inolvidable para los pequeños fanáticos del famoso fontanero italiano, sino que también demostró cómo un simple videojuego puede unir a generaciones enteras. Y usted en sus tiempos, yo me supongo que sí, claramente, pero en sus tiempos usted jugaba a Mario Bros. Sabemos que era difícil pasar toditas las etapas. Ah, claro, y recordar en los Nintendo y aquellos 10 Córdoba que ya tenían su dueño. Entonces es bonito, pues, trasladarse también hasta esos momentos, que fueron momentos algo complicados, pero había un escape, por decir así, ese era nuestro escape. Pero lo que realmente hizo que ese evento fuera especial fue la cantidad de niños que llegaron disfrazados de Mario Bros, la princesa Peach y otros personajes icónicos del mundo de los videojuegos. Los pequeños, ver cómo vienen con su traje de Mario Bros, emocionado a disfrutarse verdaderamente este show. Sin duda alguna, créeme que hemos estado premiando desde muy temprano, desde que iniciamos el evento hemos estado premiando a los pequeñines, que los papás han traído disfrazados de Mario Bros, de Luigi, de la princesa Peach y en fin todos los personajes de Super Mario Bros. Ha sido una tarde y una noche, yo sé, increíble, los niños se la han gozado increíblemente, han participado, los papás han subido al escenario para participar por sus pequeños y poder ganar premios de los patrocinadores. ¿Y qué te digo? Esta sin duda alguna va a ser una noche inolvidable para toda la familia nicaragüense. El espectáculo en sí fue un derroche de creatividad y talento. Los artistas en el escenario recrearon con maestría los niveles y desafíos del juego, llevando a la audiencia a una emocionante aventura junto a Mario y sus amigos. Con imágenes de José Suazo para Crónica TN8, Alison Colindres.